Otra vez. Ángel Villanueva, árbitro central. Bertín Velázquez, asistente número 1. Pedro Fernández, asistente 2. Vale, tú pinche chicoche. En el campo 9 del Deportivo Hermanos Galeana, Solos LRM se enfrentó a Unión Valle en la primera jornada del torneo de la Rosa del Tepeyac en su 23ª edición. Tras la patada inicial, el partido se vivió y transcurrió de manera intensa, hasta que uno de los jugadores de Unión Valle le entró fuertemente un solo y ocasionó su expulsión. Con esto, Unión bajó su rendimiento y Solos aprovechó para bailarlos y lograr un marcador de 5-0. Los goles estuvieron a cargo de Marco Antonio Márquez con el número 3, Emilio Aguilar con el número 16, Fernando Vázquez, zurdo, con el número 7, y Giovanni Quintana, con un doblete convirtiéndose en la figura del partido. ¡A huevo! ¡A huevo!